Joao Reyes va ser un dels jugadors que va arribar també en aquella temporada i va ser un d'aquests jugadors que el primer tram de la temporada va ser molt important. Va ser un jugador que va tenir molt de protagonisme, que és un jugador polivalent en el sentit que t'aportava sempre, ja sigui lateral esquerra, d'interior, un jugador que mai fallava i que realment va portar també el seu tarannà seriós i professional al vestidor. És a dir, quan un grup és perfecte en el seu funcionament és perquè hi ha tots els perfils, no? I el de Diego és un perfil també que des del seu tarannà i el seu caràcter també aportava molt. Para mí creo que fue una de las cosas claves, ¿no? Que tanto la gente que jugaba como la que no, porque yo recuerdo que al principio, por ejemplo, había gente que no jugaba y ahí nunca hubo una mala cara. Mosqueo, evidentemente, como siempre, ¿no? O sea, te puedes mosquear cuando no juegas. La competitividad de querer jugar, ¿no? Eso es, pero yo recuerdo a la gente verla entrenar, que es una cosa que yo siempre lo digo, ¿no? Una cosa que es la que yo me quedé de ese grupo era la intensidad que metía. Por muy buen rollo que había, que siempre hablamos de buen ambiente, de buen rollo, de todo, ¿no? Pero recuerdo los entrenos y te recuerdo a ti, por ejemplo, te recuerdo a Manolo Martínez, recuerdo a Marcos. Al final nos enfadábamos, pero era por competir. Y eso, todo eso hizo que al final fuésemos un equipo, como te he dicho antes, muy, muy, muy jodido. Yo tengo partidos en casa, tengo partidos que lo veo, ¿no? Que me gusta ver y tal, de cuando jugábamos y tal. Y a veces no jugábamos bien, pero éramos un equipo muy, muy, muy jodido de ganar. Muy jodido de ganar. Si jugábamos bien, te ganábamos. Y si jugábamos mal, al final también terminábamos ganando porque éramos un equipo muy, muy competitivo. Y eso creo que hay que darle el mérito que tiene Mister, ¿no? Yo creo que lo que te digo, ¿no? Al final se hizo un conjunto de cosas, ¿no? Creamos un conjunto que tanto veteranos como jóvenes, como tal, se creó. Creo que la magia, ¿no? Para conseguir eso, porque en principio no teníamos el equipo para. No habíamos hecho un proyecto, no se había hecho un proyecto para subir. Y al final, ¿no? Con ese buen ambiente, con ese cúmulo de veteranos, de jóvenes, de ilusión, de todo, creo que al final conseguimos una cosa que bueno, que a la vista está, ¿no? Que ahora a todo lo pasado, pues se valora muchísimo más. Recuerdo ver a mucha gente, ¿no? Mucha gente mayor, o sea, mucha gente del club. Lo veía, claro, yo estaba súper feliz, yo era feliz y era contento y yo veía a la gente llorando de emoción, de tal. Y, claro, ahí tengo muchísimas cosas, ¿no? Recuerdo a José María Grau, por ejemplo, ¿sabes? Que lloraba como un niño, ¿sabes? O sea, tengo muchísimas imágenes, ¿sabes? En ese momento grabado que no se olvidarán en la vida, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, luego la celebración, yo era feliz en la celebración, yo me acuerdo que íbamos en el autobús, que, bueno, el viaje para acá, todo, yo recuerdo la peluca blanca esa, ¿sabes? Que llevábamos en el autobús. En la rúa, ¿no? Sí, sí. ¿Te recuerdas? Y claro, yo decía, es que somos felices, en ese momento yo por lo menos era el más feliz del mundo, ¿sabes? No había otra cosa que disfrutar del momento, de lo que habíamos conseguido, ¿no? Y creo que tanto nosotros como la ciudad se merecía un éxito así, ¿no? Y recuerdo que al principio sí, pues bueno, encima que no empezamos bien, pues parecía como que. Pero recuerdo luego que la gente poco a poco, cuando veía que el equipo y tal se fue enganchando, y recuerdo de ir por la calle, ¿no? Y la gente de darte las gracias. O sea, personas que yo no conocía. Recuerdo que íbamos a lo mejor dando un paseo y tal, y venía, oye, muchas gracias. Y yo decía, gracias por qué, ¿sabes? No, muchas gracias por lo que estáis haciendo y tal. Y claro, eso es una cosa que te llena, ¿no? Que tú dices, hostia. Pues mira, estamos haciendo algo bueno, ¿sabes? Y yo recuerdo que la verdad que me sorprendió gratamente, ¿no? La cantidad de gente que salieron a la calle, la cantidad de gente que estuvieron con nosotros, la cantidad de gente, porque al final luego Tarragona es pequeña y la gente son muy cercanas, ¿sabes? O sea, yo recuerdo de hablar muchísimos partidos con la misma gente, ¿sabes? La afición, sí. Sí, entonces claro, tú lo veías ya como familia, ¿sabes? Y creo que al final eso es muy bonito.